Hola, vamos a explicar cómo se usa Ferramenta Home by Me, un software gratuito para crear a vuestra propia vivienda. Para usarla, lo primero que hay que hacer es registrarse e entrar con la vuestra cuenta. Una vez dentro, lo primero que os aparecerá en el centro de pantalla es un cuadro azul que pone Crear un proyecto. Otros apartados en la parte superior son Inspiración, donde puedes ver proyectos de otras personas, y Meus proyectos, donde aparecerá el proyecto que lo has feito. Cuando premas en el cuadro azul, crearás un nuevo proyecto, donde debes especificar el nombre del proyecto, qué tipo de construcción vas a hacer y demás información. Después tendrás la posibilidad de poner un plano 2D como modelo. Elegirás cómo querrás hacer y continuarás. Una vez en el proyecto, podrás empezar a crear habitaciones. En la parte de arriba izquierda tienes varias opciones. La primera es para crear el plano. Puedes crear paredes solas, una habitación entera, separar paredes ya creadas y hacer el exterior de vivienda. La segunda opción es para colocar objetos. En esta capa puedes construir puertas, fiestas, amoblar y decorar la vivienda y demás. La tercera opción es para sacar fotos. Y la última para tomar medidas. En el caso de querer tener más de una planta, arriba de estas figuras hay escrito planta baixa. Si premes, tienes la opción de añadir una planta o un sótano. Para cambiar de vista, abajo en el centro puedes conmutar entre 2D, 3D y mesmo ver unos pies que te permiten andar por la vivienda. Una vez que domines la técnica, ya puedes comenzar a crear tu vivienda. Cuando remates, lembra darle a guardar, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Una vez guardado, podrás salir premiendo una cruz. A tu vivienda quedará guardada en Meus proyectos. A continuación, falaremos de cómo fixen a miña biovivenda. A miña biovivenda está feita con bloques de adobe en vez de formigón. Esto aparte de ser ecológico, ya que una mezcla de barro y agua, y para hacerla no necesitas máquinas con alimentación eléctrica, mejora las condiciones de aislamiento acústico y térmico. Además, las paredes van encaladas y pintadas con pintura ecológica en lugar de pintura de plástico. Este tipo de pinturas favorecen la transpiración e evitan que se formen fungos. Los fungos son malos para el ser humano porque muchos de ellos producen enfermedades, además de descomponer materia orgánica o parasitar algunas plantas. A biovivienda tiene iluminación natural aprovechando grandes ventanales que están al sur, donde está la cocina, el estudio y un dormitorio. La luz artificial basada en fuentes indirectas tipo LED, que es un tipo de iluminación ecológica al no contar mercurio. Obviamente,
temos todas as instalacións que dan comodidade e benestar. Electricidade, auga, calefacción, internet, sendo o suministro eléctrico de autoconsumo por placas solares. Instalaríanse sistemas domotizados de apertura e peche de persianas, calefacción e aire acondicionado, para dar máis confort, pero sen caer no despilfarro enerxético. É moi importante que ten fiestas en todas as habitacións, para garantir aire fresco. A ventilación elimina gases como o radón e o monóxido de carbono e aporta frescura á casa. Como na área exterior hai xardín, a partir da primavera entra o olor das plantas aromáticas na casa. A parte tamén aproveita as augas pluviais para o rego das plantas.